Oso Rolex les dice gracias por su visita. Y aquí está la estrella principal de nuestro espectáculo, Francesco Rolex. Los últimos días que vamos a estar frente al mercado Hidalgo, definitivo el lunes, atención, lunes 4 de noviembre será definitivo el último día que vamos a estar aquí en Tijuana, así que pasen la voz para que nadie se lo pierda. Y antes de que se vayan, quiero contarles una historia. Una historia que me pasó hace mucho tiempo cuando yo era pequeño. Un día le pregunté a mi padre, papá, ¿cómo es la nieve? Mi padre agarró un pedazo de papel y lo empezó a doblar. Lo rompió en pedacitos y me dijo, la nieve es más o menos así. La verdad, ese día quedé un poco decepcionado, pero lo que importó para mí fue la intención de mi padre de explicarme de una manera tan sencilla cómo era la nieve. Pasaron los días y cuando regresé a la escuela, mi maestra me dijo que la nieve estaba hecha de agua. Inmediatamente fui a mi casa a contarle a mi padre la gran novedad. Le dije, papá, la nieve está hecha de agua. Mi papá una vez más tomó un pedazo de papel, pero esta vez lo metió en un vaso con agua. Lo dejó ahí un ratito y después lo sacó. Lo exprimió y me dijo, tienes razón, hijo mío. La nieve está hecha de agua.